Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este un nuevo video para YouTube y seguramente también para Facebook. Bueno, hace mucho no hacía videos de este tipo, pero pues bueno, muchas cosas fueron las que pasaron, muchas ocupaciones, mucho trabajo, se me comió bastante el tiempo, así que no importa, pero acá estamos de regreso. Hoy les traigo un pequeño review y un unboxing de lo que es este mousepad AMP300 de Aorus, de la marca Gigabyte. Ahí está. Este es un Aorus AMP300, es un mousepad pequeño y tiene algunas características que en el review, que es ahora mismo, y también en el unboxing se los haré saber. Así que comencemos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el unboxing y el review del AMP300 de Aorus. Como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente es un mousepad, viene bastante sencillo, en una caja normal. No es muy complicado, vamos a realizar esto. A ver. Dentro de la caja vamos a encontrar, pues nada, el AMP300. Vamos a ponerlo acá. Y aquí está, el Aorus AMP300. La parte de atrás, que es pues obviamente su superficie antideslizante para que tenga un buen agarre con lo que es la superficie en donde va a ser apoyada, por ejemplo el escritorio o la mesa en donde ustedes se vayan a hacer. Y pues el logo y la marca, que está hecho como una especie de brillante. Si lo ves de frente casi no se ve, ¿sí? Pero para poder verlo es prácticamente que un reflejo. Tiene algo diferente a esto. El material que ustedes pueden ver en este momento, que es un látex, bastante, bastante grueso. Le pongo unos 2 milímetros de espesor aproximadamente todo el mousepad. Y la superficie es impermeable, a diferencia de otros. Por ejemplo, el que yo tengo, que es un Razer Goliathus o un Razer Speed, este es impermeable. Los Razer no lo son. Si algo se te llega a derramar, pues hasta ahí llegaste. Hasta ahí te llega el mousepad. Pues tendrás que limpiarlo, lavarlo de alguna forma. Pero este tiene esa característica de que es impermeable. Como lo pueden ver, es el logo de Aorus, muy normal. Las medidas aproximadas del mousepad en sus dimensiones es un aproximado de 32 centímetros y 27 centímetros. Sí, 32 centímetros de ancho por 27 de alto, aproximadamente, que es como el estándar de los mousepad de este tipo. La superficie se puede considerar para juegos, superficie speed, para tener una menor fricción con el mouse y facilitar el movimiento del mismo. Ya el modo de empleo como tal, el modo del uso de su mouse, es ya a su criterio, ¿no? Si ustedes quieren jugar shooter con este, si quieren jugar MOBAs con este mousepad, o lo que quieran. En realidad me parece que es un muy buen mousepad, tiene un material bastante bueno, no tiene costuras, no es de costuras por ningún lado. Es un material 100% híbrido, en donde pues puedes ver que si hay una división es prácticamente nula entre el látex y el material impermeable. Como lo venía diciendo, es un mousepad que en realidad es bastante, bastante grueso. Así que me parece que es una muy buena opción para aquellos que están buscando calidad. Bueno muchachos, muchas gracias por ver este pequeño unboxing, pero no sin antes comentarles lo que va a suceder ahora. Resulta que gracias a Aorus les voy a poder sortear este mousepad. Bueno, no este, no este, sino que el que está pues nuevo y sellado. Nuevo y sellado, ¿no?
¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Comenten qué tal les pareció este mousepad en la caja de comentarios, ya sea de la plataforma en Facebook o sea en el YouTube. Compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al canal y denle me encanta en el Facebook. Compártanlo también en el Facebook, obviamente. Las personas que lo hagan entrarán en el sorteo que a final del mes de marzo voy a estar entregando ese mousepad. ¡Ojo! Solo aplica para gente que viva en Bogotá. Por ahora. Me gustaría que incluyéramos todo Colombia, pero tendrían que incluir los gastos de envío. Y creo que no es viable por ahora. Pero para comenzar, vamos a hacerlo por solo Bogotá. Ese es apenas el primer video de la tanda de unboxing que voy a estar publicando en estos días, así que no se les olvide seguirme en mi página de Facebook, estar muy pendiente de todas las noticias que allí publico y seguirme en las diferentes redes sociales, seguir mis streams en Twitch, ya retomo Twitch al fin, y bueno, así que no se pierdan ninguna de estas noticias, no se olviden compartir, darle me encanta, comentar qué tal les pareció el mousepad y nos vemos hasta el próximo video.